material. Y bueno, les aceptamos también este taller. Hola, buenas tardes. Tan importante para todos ustedes. Así que bueno, sin más, lo dejamos a Alberto y a Denise para que puedan desarrollar el taller. Bueno, Denis, nos hemos puesto de acuerdo en tratar de hacer una cosa que se complemente. A mí me va a tocar en unos pocos minutos tratar de dedicarlos a contar un poco de dónde proviene este programa, o sea, cuáles son sus orígenes y qué vínculo establece, que es bastante novedoso a partir de que existen estos programas, entre la estructura del Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación y las universidades. Este programa, que es llamado Programa para la Investigación Universitaria Argentina, el PINUAR, tiene como objetivos hacer una nueva convocatoria a la categorización de los docentes e investigadores, hacer una actualización de la base de datos, tratar de garantizar una previsibilidad. No, es solo una ayuda, es mi teleprompter. Garantizar la previsibilidad y la periodicidad de las convocatorias. Y todo esto que dice el programa no se entiende si uno no tiene en claro a qué es lo que quiere renovar. Porque en realidad el PINUAR lo que está haciendo es una propuesta de refrescar lo que fue el programa de incentivo a los docentes e investigadores de la Universidad Nacional. Ese programa fue propuesto en el año 1993 y se llevó a cabo por primera vez en el año 1994. En el año 1994 tuvo presupuesto para su ejecución. Y fue una de las segundas iniciativas de los gobiernos nacionales de establecer algún vínculo con las universidades. Que las universidades fueran autónomas, autárquicas, pero no directamente desvinculadas, que no tuvieran ningún trato ni ningún trabajo en conjunto. En el año 85, bueno, esto viene en la apertura democrática, digamos, todo el movimiento universitario reclamó por el retorno a la autonomía de la universidad, a la democratización, al gobierno, todos los que fueron las banderas históricas del movimiento universitario de 1918. Entre ellos la autonomía. Pero siempre, digamos, se vio que la autonomía no podía significar que la universidad no reflejara lo que ocurría en el país, ni tampoco atendiera a las demandas del país, no tuviera ningún fin. En el año 1985, por eso se crea el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, que es un plenario de todos los rectores, y era un poco un interlocutor con el Ministerio de Educación para ver, digamos, qué se podía hacer en conjunto. En el año 1994 es mi intención de que ese vínculo sea más estrecho. Y una es la creación de este programa de incentivos, que lo que hace es proponer una serie de categorías para los docentes e investigadores con la intención. Con la intención de que se pudiera establecer una categoría para los distintos docentes e investigadores de las universidades nacionales, de manera tal que se alentara a que los docentes también hicieran investigación y posteriormente también se habló de extensión y de transferencia. O sea, la idea era que hubiera un premio para quien no solamente hacía docencia. Eso tuvo su resultado porque creció bastante el porcentaje de docentes que comenzaron a participar de actividades de investigación. Y tuvo otro efecto benéfico, el programa de investigación, que fue que uno podía tener una idea de qué categoría medianamente o para qué podía servir como evaluador, como tribunal de una tesis, un docente de otra universidad, porque era muy difícil hacerlo solo con el cargo docente. Porque no significaba lo mismo un profesor titular de, no sé, la Universidad de Villa María y un profesor titular de la UBA. No eran equiparables. Entonces esto llevaba a que uno decía, estoy necesitando un evaluador de una comisión de una carrera de maestría en tal lado, y bueno, por lo menos pedía un investigador, no sé si un investigador categoría 1 o 2, que
sino eso estaba hasta ese momento casi restringido solo a quienes estaban en el CONICET. Porque quienes estaban en el CONICET tenían una evaluación como externa e independiente de la universidad a la que pertenecía o la universidad donde trabajaba cada uno de ellos. Y esto significó, empezó a significar, digamos, un vínculo más estrecho entre las universidades y el Ministerio de Educación. Claro que para que esto funcionara hubo que aceitarlo, y se lo aceptó con dinero, que en su momento era bastante interesante. Es más, mis hijos tenían re claro cuándo se cobraba el incentivo, porque era un extra, se cobraba cada 3 meses y era aproximadamente un sueldo. Entonces, el día que se cobraba el incentivo, en una época en que los salarios tuvieron, era toda la época del 1-1, toda esa época los salarios fueron casi siempre los mismos. Nunca tuvimos un aumento, entonces eso significaba un aumento interesante. Luego se lo pasó a cuatrimestre, en lugar de cada trimestre. Luego además se fue inscribiendo más gente, y como verán, tengo alguna tabla pero para comentarle, digamos, en el 98 había 70 millones de pesos, en el 99 53, les puedo contar, en el 2005 59, en el 2001 65, en el 2010 95 millones, o sea, siempre se mantuvo en un valor, en una cantidad, en un monto de dinero que se destinaba al programa, que ha ido entre 50 y 80 millones de pesos, con un número creciente de docentes, y en una parte donde después empezó a haber paritaria y empezó a haber salario, aumento de salario. Esto llevó a que cada vez se le prestara menos atención, y eso también fue deteriorando la evaluación. Más allá de que en el año 97 se hizo un manual de procedimiento, porque las primeras evaluaciones fueron bastante caprichosas de cómo le parecieron a las comisiones que se hicieron. Inclusive algunas, aunque uno tenía dedicación exclusiva, le ponían semi porque le parecía que no hacía tanta investigación. Bueno, había muchas arbitrariedades que con ese manual y con esa grilla que vino acompañando al manual, se empezó a homogeneizar un poco. Y también además, como que desnudó falencias o arbitrariedades en la evaluación que tenían en las universidades. A mí me pasó, yo era jefe de trabajo práctico, fui categoría 1. Y había en la facultad donde yo trabajaba 25 profesores titulares y ninguno era uno. Éramos dos, uno asociado y yo que era JTP. Entonces, bueno, esas cosas se quedaron un poco al desnudo, no fue el único caso, hubo cientos de casos de arbitrariedades de ese tipo. Entonces, este programa, en ese momento, se amargó esto, puso en marcha a grupos de investigación que incorporaron gente que quería empezar a hacer investigación para cobrar el incentivo, que era algo importante, aunque ese dinero tampoco, no solamente, digamos, fue deteriorando en relación a la masa con el transcurso de los años, sino que además proporcionalmente respecto al salario también fue cayendo. Desde, a ver, tengo un dato. En el año 2004, dependiendo de la categoría, era entre el 16 y el 47% de un sueldo. El incentivo se cobraba cada 4 meses, ya era deteriorado. Pero en el 2009 pasó a ser entre el 4 y el 14%. Entonces, esa ausencia de incentivo económico hizo también que las evaluaciones, uno presentaba los papeles y capaz que pasaban por el medio y no tenían el resultado de la evaluación. Pero al mismo tiempo, nadie tenía, digamos, como no había la presión de... Porque además tampoco había suficiente dinero para hacer las reuniones de evaluación. Yo estaba en algún momento, entre el año 2010 y el 2013, de coordinador de la región centro-oeste, que hacemos las evaluaciones de todo Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y Río Cuarto. Y nos teníamos que reunir los 10 evaluadores con el coordinador, con los dos coordinadores en Buenos Aires. Cuando lo hacíamos en Buenos Aires, porque era más fácil para todos ir a Buenos Aires que reunirnos en algún región, en lugar de la región centro-oeste. Y ya llevar 3 personas, día al minuto de ver, la comisión tenía que tener algún presupuesto, y a veces pasaba 6 meses que no teníamos presupuesto. Esto vino porque, digamos, uno de los motivos por lo que ocurrió es porque en realidad nadie supo muy bien qué hacer con el programa de incentivo. Los gremios en general no lo querían, los gremios de incentivo, querían aumento de salario para todos. Y por eso es que también el porcentaje del incentivo
fue disminuyendo, pero además porque es una época en la que los docentes universitarios tuvimos los mejores salarios, o sea, nunca hemos vuelto a tener el salario de octubre del 2015. Y en toda esa época también fueron altos los salarios proporcionalmente, y ahora que están bastante caídos, no estamos, bueno, no importa, pero no estamos ni tan mal como en alguna época, ni tan bien como en alguna otra época, hay cierta expectativa de que se haya tomado una decisión de lanzar esto sin que tengamos información de con cuánto dinero se cuenta, pero es probable que haya una iniciativa de retomar el papel importante como un suplemento salarial para los docentes universitarios. Cosa que yo creo que también viene de la mano con que ayer o antes de ayer se decretó que los extras no van a las ganancias. Y esto sería un suplemento que no debería ir a las ganancias, según lo que yo entiendo de la propuesta que se hizo. En síntesis, esto es una de las herramientas a través de las cuales se intentó vincular el gobierno a través del Ministerio de Educación, porque esto siempre lo manejó la Secretaría de Política Universitaria, y que además fue creada en el mismo momento que se creó el programa de incentivos, que fue la idea de que la... Porque además otra cosa, en ese momento el Ministerio de Educación dejó de atender la educación primaria y secundaria que la provincializó. O sea que prácticamente le quedó en la educación universitaria como uno de sus, digamos, temas más importantes, que directamente dependía del Ministerio de Educación de la Nación. Entonces se crea la Secretaría de Política Universitaria con la idea de empezar a generar política y a través del programa de incentivos se intenta fomentar la participación de los docentes en los proyectos de investigación, no dejar la investigación exclusivamente en manos del CONICET y que hubiera un compromiso, una garantía de que se utilizaran las 40 horas semanales más allá de la docencia en hacer actividades de extensión y de investigación. El efecto fue positivo en que le permitió a muchos docentes, sobre todo de las universidades más nuevas y más pequeñas, posicionarse en el ámbito nacional, porque uno empezó a encontrar docentes investigadores 1, 2 en las universidades más nuevas, en las universidades más pequeñas, y eso les permitía establecer vínculos, participar de proyectos de investigación, que para los cuales se pedía tener tal categoría en el programa de incentivos. O sea, no era excluyente, pero se pedía ser eso, o ser investigador a punto de CONICET, alguna trayectoria equivalente. Entonces, en ese sentido sirvió, se degradó al ritmo de que fue perdiendo interés el aporte económico que significaba, y eso, digamos, no solamente afectó el interés de los docentes investigadores por recategorizarse, por pedir nuevas recategorizaciones, sino también afectó el sistema de evaluación porque degradó la manera en que funcionaba el sistema de evaluación. Y por último, que en esto va a profundizar más Denis seguramente, la grilla de la que les comenté, que seguramente va a haber algunos vestigios, seguramente con alguna reforma, tiene, yo creo que, algunos defectos y algunas virtudes, pone algún piso y algún techo para que no haya tantas arbitrariedades dependiendo de las condiciones, porque es un criterio que luego aplican las comisiones que son regionales. A ustedes les tocaría la región centro-este, si se mantienen, digo, en las mismas regiones, les tocaría la del centro-este. Pero obliga como, no sé si el término es muy cordobés, pero al chigoleo. Claro, alguien tiene mucho antecedente solo en artículo 100. Bueno, pone el máximo ahí, listo. Pero si alguien tiene mucho en artículo científico, pero agarró un artículo científico que no lo pone científico porque salió en la revista de Rafael y lo pone en divulgación, le va a ir mejor. Porque, hola, amor. Porque además de sumarlo de acá, que se hace un techo rápido, tiene unos puntitos de vinculación. Y si dio un curso para docentes del secundario, y eso lo pone en otro, también es mejor. Lo que quiero decir es que hay que tratar de no concentrar todo en un solo rubro, sino ocupar todos los rubros posibles, porque siempre le toca un poquito de puntos de cada uno de los rubros. Una cosa que la vimos a partir de los resultados de distintos años
evaluando a los mismos docentes, que cambian los puntajes con los mismos antecedentes. Bueno, en mi caso, que hace muchos años que siempre tengo la misma categoría, pero tengo distintos puntajes porque depende cómo distribuir los antecedentes. Sí. ¿Es conocido ese algoritmo? En la grilla, sí. Sí, sí, en general te la... A ver, no sé el primo año. En el programa de incentivos era pública la grilla. Sí. No sé si algún otro comentario. Bueno, también yo me quedo acá, digamos, si van saliendo cosas mientras comenta Denise. A ver, acá no sé si en el chat. No. No hay nada. Bueno. La idea de la segunda parte era un poco ver cuáles son las plataformas en donde hay que cargar las cosas para poder acceder al sistema de incentivos o al PRIMAR. Ahora se llama PRIMAR, programa de... Sí. Lo que sí, permiso. Sí, pero yo no sé. Voy a compartir pantalla. Ah, sí, vamos a disparar. Bueno. Esto es un poco lo que estuvo contando. ¿Quieren que reventamos esto? Alberto, esto de que el programa de incentivos no se abre desde 2014 y se relanzó ahora. El programa se abrió hoy hasta el 31 de mayo. Por eso es importante empezar a, digamos, a transitar las distintas plataformas y a cargar la diferente información, que como decía Alberto, es importante tener distribuida en los distintos puntos que ahora vamos a ir viendo un poco, ¿no? Es importante que para categorizarse tengamos abierto un usuario y completado lo que se llama el CBA, ¿no? Que ahora vamos a ver también qué es el CBA. Bueno. El programa de categorización docente contempla 5 categorías, y acá quizás Alberto me pueda ayudar. Categoría 1, 2, 3, 4, sí. Para categoría 1 es la categoría máxima que se le da a un docente investigador, que es como mencionaba Alberto, que es la que tiene él. Y después, bueno, van a ir variando. Para cada categoría se supone que hay ciertos requisitos que cumplir. ¿Qué implica esto de la categoría? Que desde un JTP hasta un profesor titular puede optar por una de estas categorías, ¿no? Es como una especie de jerarquía o reconocimiento al trabajo de docente investigador dentro del cargo que tengamos, ¿no? Cada uno de ustedes va a evaluar ahí, dentro del cargo de jefe de trabajos prácticos, de profesor adjunto, profesor asociado y profesor titular, que son los cargos incluso ayudantes de primera que tenemos acá en UNRA. Bueno, ¿en qué categoría aplicar de acuerdo a sus antecedentes vinculados a la docencia y la investigación, ¿no? Y vamos a hacer un repaso. Esto está en el manual que se subió de PRIMAR, que también, digo, está colgado en la página de UNROS para que revisen. Digo, hoy vamos a hacer una presentación media rápida, pero bueno, ahí está como bien detallado cada una de estas categorías. Bueno, la categoría 5 es la inicial, ¿no? Se supone que es un docente en formación en investigación o tecnólogo, dice la descripción, que desarrolla actividades de investigación y desarrollo o investigación en artes, que esto también lo empieza a contemplar en el programa, que requieren una supervisión o estudiantes de una maestría o doctorado, ¿no? Esta es como la categoría inicial, que quizás para quienes no estén categorizados y recién arrancan en la docencia en la universidad, bueno, y en la docencia y la investigación, se puede optar por una de estas categorías. La categoría 4 ya empieza a introducir algunos trabajos, algunos requisitos, como puntualmente tener algún título de posgrado, de especialista o de magíster, no necesariamente de doctor en esta categoría, realizar alguna actividad profesional o equivalente, bueno, demostrar algunas aptitudes de investigación, generalmente supervisada por algún otro, entonces... Acá es otra de las categorías. La categoría 3 ya es un docente investigador que lleva a cabo tareas científicas, que dirige equipos de investigación, que tiene título de
posgrado de magíster o de doctor y que también ha iniciado la formación en recursos humanos, ¿no? Ya sea tesista de grado o fundamentalmente de posgrado, ¿no? Esto, o también becas de estímulos, como las becas de estímulo a la vocación científica que son del CIM, que UNRAS también la lleva a cabo, esto también puede posicionarnos en esta categoría. Y después sí, las categorías 2 y 1, bueno, es donde requiere como muchos más antecedentes vinculados a la investigación, una categoría 2 quizás es un homólogo, o equivalente a un investigador asistente o investigador adjunto de CONICET, donde ya está formando recursos humanos en términos de posgrado, o ya tiene gente que se egresó de doctores de maestrías o doctorados, o está dirigiendo, y bueno, que tiene publicaciones, que dirige proyectos de investigación al interior de la universidad, y sí, la categoría 1, que en realidad están, los ítems están al revés, docente investigador categoría 1, bueno, ya es quien tiene una carrera en la investigación consolidada, tanto en la universidad como en otros institutos de investigación, como puede ser CONICET, ¿no? Y es el máximo al que se puede aspirar. ¿Qué permiten estas categorías o qué habilitan, digamos, esta posibilidad de presentarse, por ejemplo, a determinadas convocatorias? En los proyectos de investigación de UNRAS, en el caso puntual de UNRAS, digo, hay dos modalidades, modalidad A o modalidad B. O sea, para acceder a una modalidad A se requiere de una categoría, me corrigen, 1, 2 o 3, de investigador o investigadora. Lo que sucedía, o lo que venía sucediendo, que como el programa de categorización hasta el 2014, la mayoría de los docentes que recién entramos a trabajar en UNRAS, no teníamos, porque nos iniciamos en la investigación post-2014, no teníamos categorización. Entonces, bueno, habilita a poder, por ejemplo, presentarse un proyecto de investigación modalidad A, que implica otro tipo de responsabilidad, al mismo tiempo, mayor subsidio, ¿no? Lo que permite. Además, una sola cosa. Algo que también hay que tener en cuenta es que no todo el mundo categoriza. O sea, no es que uno entra y sale 1, 2, 3, 4, 5. También sale sin categoría. Puede ocurrir, digo esto. Y una cosa que creo que no está tan explícito ahora, pero siempre se tuvo en cuenta, es que uno tiene que tener un cargo docente semi o exclusivo. Puede tener uno simple si también es exclusivo porque tiene CONICET. ¿Sí? Entonces se considera que es full. Sí. Vos lo que decís es que podés tener la categoría aunque no cobres. De verdad que no te lo sabría decir. Igual puede ser dos simples o una simple. No, dos simples sí. Dos simples sí se puede. Pero el problema es cuando alguien tiene un simple y nada más, yo tengo entendido que no va el programa, pero no, puede haber habido alguna modificación. Y el otro tema es que tiene que tener un proyecto de investigación. O sea, no tener propio, pero tiene que participar en un proyecto de investigación. Y en eso es importante sincronizar las fechas de los proyectos de la universidad con los del programa. Porque si, por ejemplo, ustedes empiezan el primero de mayo, le dice que en el 2023 tuvieron un proyecto solamente en los 7 meses del primero de mayo al 31 de diciembre. O tiene que cargar dos con el proyecto del año anterior para que le cubra los primeros meses. ¿Sí? Entonces, eso siempre es recomendable, poner en fase las convocatorias con el programa de incentivo. Para que el proyecto les cubra, porque le pregunta, en el formulario le pregunta, ¿usted tiene participa de un proyecto de investigación? Sí. El día que comenzó y el día que finalizó. Día que se incorporó usted y día que dejó de estar incorporado. Para ver cuántos meses tuvo proyecto. Sí, estas dos cosas que mencionaban, por un lado lo de estar asociado a un proyecto de investigación y lo que mencionaban de simple o semi, no están las bases todavía. No. O sea, por lo menos las bases que te publicaron no está especificada. Sí empieza a aparecer especificado, pero que tampoco está del todo claro, cuando uno entra a la plataforma de Prinual se hace el usuario. Y eso lo vamos a ver, que dice que ahí tenés que estar asociado a un proyecto de investigación, pero no te pregunta cuál.
Por eso hay... Solo sí o no. Sí. Por, por eso hay como algunas cosas que todavía para mí no están en todo claro. O sea, a lo mejor porque sí. No, no. Y además nosotros tenemos una cosa pendiente que no sé cómo iremos a resolver, que es la investigación que nosotros estuvimos haciendo desde el 2017 a la fecha no está en el registro nacional. Nuestra Secretaría de Investigación va a tener que hacer las gestiones para que eso anterior se registre y lo nuevo, coincido con lo que dice Alberto, cómo sintonizamos nosotros con la nueva convocatoria de modo de ir navegando juntos, digamos, ¿no? Pero todo el trabajo que hemos hecho no tiene el registro nacional todavía, ¿no? Del proyecto de investigación. Pero ahí hay una gestión por hacer. Bueno. Las áreas de conocimiento también en las cuales uno se tiene que enmarcar, y esto tiene que ver con las trayectorias individuales de cada una, las formaciones, los proyectos en los cuales participa, y que también van a ser áreas que después se van, digo, la pertinencia en cada una de estas áreas se va a evaluar, ¿no? Entonces, hay, estas son las áreas que reconoce el PRINUAR, que son las áreas de ciencias naturales exactas, médicas y salud, agrícolas y ambiente, sociales y comunicación, humanidad y educación, ingeniería, tecnologías y arte. Lo ideal es ver a partir de sus propias trayectorias, de su propia formación, de su propia participación en proyectos, digo, en qué área se van a ir ubicando en esta presentación, ¿no? Porque por ahí quizás tengo una formación en, el, no sé, en ciencias naturales, pero todos los proyectos en los cuales estoy participando, todas mis publicaciones, todos mis proyectos de articulación, yo tienen más que ver con unas ciencias sociales y comunicación, incluso doy clases en esos espacios, en materias de sociales y comunicación, bueno, entonces a lo mejor la postulación venga por esta área. Entonces ahí también cada uno va a tener que ir evaluando de acuerdo a sus propias trayectorias y participación. Eso, Denis, perdón. Eventualmente el tiempo podría cambiar, digo, de una postulación a otra. ¿Si podés cambiar de área? Sí. Sí. Sí, empezaste a trabajar en otro tema y cambias de área. Sí, sí, sí. O sea, esta área vale para esa evaluación. Para ese periodo de evaluación. Hay un dato que es importante mencionar vinculado a este PRINUAR, que se abre ahora para aquellas personas que ya tienen categoría y deciden promoverse de categoría, para aquellos que no tienen categoría y deciden postularse a una categoría, e incluso aquellos que tienen categoría y deciden permanecer, también van a tener que hacer el trámite. Si te la dieron en el 2014, podés no presentarte. Podés no presentarte, pero antes, digamos... En el 2009 se te cae la vieja también, si no te presentas. Entonces, esa es información importante. Y lo mismo que, digo, se va a abrir cada 2 años para aquellos nuevos que se quieran postular y cada 4 para aquellas personas que quieran promover. Digo, yo me presento ahora, tengo una categoría ahora, de acá a 4 años voy a poder promover. Puedo decidir no categorizarme ahora y categorizarme de acá a 2 años. También esa es otra opción para quienes no tienen categoría. Lo ideal sería empezar a, digamos, a que sea un ejercicio esto de... Bueno, quienes estamos en proyectos de investigación o hacemos docencia de investigación, poder categorizarse, porque también digo, permite a la universidad, esto que decía Alberto, posicionarnos desde otro lugar a nivel nacional, ¿no? Bueno, el CBA es un registro único de un currículum vitae virtual de todo el sistema científico de Argentina. Esto voy a ir medio rápido, pero entiendo que hay algunas personas que no conocen la plataforma y otras que ya la tienen súper completa. Lo que permite justamente es cargar todas aquellas actividades vinculadas a la docencia, a la investigación y a la transferencia que hacemos al interior de las universidades, pero también las actividades del sector profesional. Lo que sí es un sistema que se maneja en las universidades y en todo el sistema científico nacional. ¿Por qué es importante cargar el CBA? Porque hay convocatorias a nivel nacional que se hacen por medio de este registro, digamos que evalúan tu CV con este registro, porque los concursos docentes cada vez se utiliza más esta plataforma para evaluar en los concursos, y hoy porque es, digamos, como una plataforma que hay que comenzar a familiarizarse quienes transitamos por la universidad y quienes trabajamos en la universidad. Un comentario de eso. Es engorroso. O sea, cargar el CBA es engorroso.
Pero, bueno, hasta acá ha tenido la gran ventaja de que lo han hecho compatible. Lo han hecho compatible con el SIGEVA y con ICET, y la mayoría de las universidades nacionales tienen SIGEVA propios, compatibles con el SIGEVA y con ICET y con el CBA. ¿Esto qué implica? Que es engorroso cargarlo, pero luego, cuando uno tiene que presentar en otro lado, solo hay que hacer hay que transportar la información, pero no es que hay que cargarla de nuevo. Es engorroso porque pide, no sé, cuando hay que cargar un artículo científico, pide en un renglón el título, en otro el editorial, el país del editorial, los autores de A1, con la pertenencia institucional de A1. Entonces, cargar un artículo lleva, no sé, 10, 15 minutos. Pero queda para siempre. O sea, y esto realmente ha sido así, porque hubo otros intentos, hace más de 20 años, que después no quedaron en la nada, o sea, cargamos todo y después no fue compatible para nada con esto. Pero este ya lleva y 25, 30 años, 25 años que estamos usándolo y funciona. Bien. Bueno, yo acá traje para compartir. No, pero a ver, sí, no me lo puedo ayudar. Mi CBA, para que lo veamos rápidamente, como les decía, porque entendemos que hay gente que ya lo tiene cargado, que ya lo utiliza, y hay personas que no. Bueno, esta es la página de CBA. Para quienes se hacen por primera vez el usuario, no les va a dejar ver todas estas pestañas que están acá, sin antes completar estos datos personales. ¿Qué implican los datos personales? Bueno, la identificación, la dirección residencial, la dirección laboral, que la sugerencia es que les van a categorizar con un RAS, pongan, digamos, la universidad, y la experticia en ciencia y técnica. Si no completan este apartado de experticia en ciencia y técnica, no les va a habilitar el resto de las pestañas, porque esto ya también lo fuimos viendo con otros colegas que se hicieron el usuario, y que me decían, no se me habilita la pestaña para cargar la formación, no se me habilita la pestaña para cargar mis cargos docentes. Bueno, hay que completar estas primeras cuatro subpestañas, campos, claro, que tienen que ver con identificación, dirección, dirección laboral y experticia. Ahí hay un resumen de lo que yo puse como mi experticia, que tiene que ver con poder condensar en un párrafo, digamos, qué tipo de actividades ustedes hacen en la universidad en términos de docencia y ciencia, y en qué campos, ¿no? O sea, en mi caso, como trabajo desde las ciencias sociales, de una metodología cualitativa, como que mi expertise está un poco en eso, en el uso y manejo de técnicas de investigación cualitativa y análisis de datos. Y después sí, las áreas de actuación, y acá, bueno, hay un montón y es un universo. O sea, presten atención a dónde se van a ir posicionando, pueden ir agregando, con esto nuevo siempre van agregando áreas, ¿no? Que pongan un área y varias y las subáreas, o que pongan dos, está bien. ¿Qué tiene que ver con esto? Área de actuación y líneas de investigación. Además de la docencia, o en la docencia, ¿en qué líneas de investigación se especializa, ¿no? Las palabras claves, que en general en mi caso yo puse las palabras de los proyectos de investigación que vengo sosteniendo en UNRWA. Y ahí cuando guardan, se les va a habilitar el resto de las pestañas. Está la de formación, que van a cargar nivel universitario y de posgrado. Si tienen de posgrado incompleto, los pueden cargar también. O sea, si están haciendo maestría, especialización, doctorados. Bueno, los niveles de grado, que la mayoría todos tenemos porque estamos dando clases. Pueden cargar niveles terciarios no universitarios. Un profesorado, por ejemplo, es un nivel terciario no universitario, si es un profesorado no universitario, ¿no? Después están los profesorados universitarios. Bueno, y nivel medio y básico, que yo no los tengo cargados, pero también se pueden cargar. Ahí van a entrar también un sistema de buscar, digo, encontrar la universidad, la facultad que les pidió el título. Eso es fácil, mostrárselo, porque eso es. Bueno, hacelo con el maestría, por si te acá, abre uno nuevo. Situación de nivel, si lo pongo completo o incompleto. La fecha de inicio, que puede ser, bueno, vamos a poner una fecha más vieja, 2020. Y fecha de egreso, vamos a poner
abril, el nombre de la carrera, y acá podemos poner maestría en antropología. Eso que tiene el puntito rojo es que lo tiene que poner sí o sí. Obligatorio. El título también a veces coincide, a veces no. La acreditación de CONIAU, esto no es obligatorio, pero las carreras de posgrados están habilitadas por CONIAU. Entonces, digo, no es un campo obligatorio porque no tiene el título, pero busquen. Pero si se lo pueden, se lo pueden bien, claro. Que no se sí, obvio. Pero muy importante eso. Digo, ¿por qué? Porque los posgrados en la Argentina, sobre todo en las universidades viejas, no todas emiten títulos con acreditación. En el último tiempo sí, las nuevas están todas, pero había una camada de posgrados que no tenían el reconocimiento de CONIAU, y encima en los posgrados hay distintas categorías en la Argentina, sí. Van a ver ahí que hay la posibilidad de agregar otros comentarios. Si uno pone que su posgrado, su maestría es categoría A, que es la máxima categoría, es muy importante. Y acá buscar la institución. Por ejemplo, podemos buscar, aunque no coincida, a UNRAF, que va a ser el... Si yo pongo a UNRAF en mi buscador, tengo que empezar, me va a aparecer automáticamente porque está precargada ya en el CBA, la Universidad Nacional de Rafaela. Por ahí hay instituciones que van ustedes a precargar que nos van a estar. Entonces, si no van a estar, van a este punto que dice, solo en caso de no encontrar la institución en la búsqueda, ingresar otra. Y acá ponen la Argentina, ponen la provincia, ponen el tipo de institución, si es entidad administrativa de gobierno, otra institución educativa universitaria, una empresa, por ejemplo, cuando empiecen a cargar, qué sé yo, actividades de transferencia, y pueden cargar una empresa, y ponen el nombre completo acá e ingresar otra. En general, las universidades, las facultades, están precargadas. Alguien hizo eso con eso de la UNRA. Fíjense que figuran todavía los viejos departamentos. Nosotros ahí tenemos que hacer una operatoria de mudar a facultades. Sí. Entonces, bueno, acá precargan, digamos, eligen la universidad y, bueno, la seleccionan. En el caso que no aparezca, bueno. Si es un trabajo de maestría, tienen que poner el título, si está incompleto, en qué porcentaje están, el apellido del director o del tutor o de la tutora, el nombre, la institución, y acá vuelven a hacer el mismo ejercicio de buscar la institución. Sí. Perdón, te pregunto con relación al grado de avance. ¿Eso se respalda con, no sé, nada, con el SIU? Claro. Por eso te digo, viste que a veces en el CIU tenés que hacer problemas, o la de cargar de nota o similar, en el cual el avance real a veces no es el de A diferencia del CIGEA CONICET, por ejemplo, el CBA no pide respaldo de ningún tipo de documentación, pero se supone que es una declaración jurada, entonces todos los datos que inventen, bueno, puede tener sanciones en el caso de que no se comprueben. Entonces, bueno, y acá tiene como los pasos, institución del codirector, etc. Si realizó un posgrado con una beca, si la maestría tiene una beca, por ejemplo, y nuevamente las áreas de conocimiento, información adicional, a lo mejor pueden poner un resumen. Esto depende también del grado de su CBA. O sea, si no van a tener tiempo para completar, pero quieren categorizar, y bueno, completo solo los datos obligatorios con el ítem. Ahora, si yo quiero darle como una profundidad a mi CBA, trato de completar todo. Eso que decía de la categoría que tiene mi maestría o mi doctorado es muy importante, ahí en otra información adicional. Ah, ponerlo acá, lo que decía Jorge, sí. Sí. Sobre todo porque, bueno, a ver, en el exterior hay maestrías que duran un año y, bueno, el sistema científico lo sabe y demás. También, si uno pone que es una de las maestrías argentinas y encima informa la categoría de la maestría, eso pondera a favor de mi postulación. Hay dos preguntas, hay varias preguntas acá para seguir, antes de seguir avanzando. Una que dice que si hay que elegir a la categoría de aplicar, esto vuelvo antes. A diferencia de las anteriores categorizaciones en donde uno no elegía qué categoría aplicar, acá hay que elegir a qué categoría aplicar. Lo que están recomendando es que tratemos de aspirar a la categoría sí, que nos corresponde y que no ser tan humilde, digamos, en todo caso, si no vamos en esa categoría, te ponen por debajo o no te la dan, como decía Alberto.
¿se entiende? Pero no la dan o pueden sugerir una diferencia. Te pueden sugerir, lo que estaban diciendo es que te sugieren, si vos te categorizaste a 4 y no sos 4, sos 5, te sugieren que pases a 5. Sí, hay que proponer la categoría a la que uno se va a categorizar. Deni, y en ese, perdón, en ese caso, ¿te sugieren significa que automáticamente te categorizan en 5 o que te sugieren para la próxima vez? No, hay información que, claro, es que no se sabe de, con certeza, por lo menos de las programas que yo tengo. A partir de la experiencia, y para mí, hay que tratar de hacer un sincericidio con uno mismo, digamos, en el sentido de uno sabe los antecedentes que tiene, sabe un poco los requisitos de mínima que están pidiendo, y sobre esa base, obviamente uno tiene que hacer una elección. El tema es que si uno aspira a una mayor y no te la dan, queda a cargo de la comisión si te da la anterior o no te da esa que estás pidiendo. Es un tris ahí bastante complicado, digamos, ¿no? Bueno. Ahí hay más. Sí, me han preguntado. Sí, acá una pregunta. ¿Qué pasa con los que trabajamos en más de una universidad? ¿Cuál de las dos universidades ponemos en la parte laboral? ¿Cómo? No, hay que No, la verdad, yo no lo sé. Es una cosa además que cada vez es más frecuente en Argentina que haya docentes que tienen cargo en más de una universidad. Y la verdad que no sé qué es lo que sí está claro es que el CBR no está pensado para ese caso, porque deja poner solo un lugar de trabajo. Creo que es una pregunta que las autoridades deberían hacer a esos lugares de consultas, porque de todo lo que preguntan, yo eso la verdad que no sabría cómo contestar. Sí. Es cuestión de preguntarlo. Seguro que si en un lugar tiene un cargo más alto o tiene una mayor dedicación, es algo. Pero hay muchos que tienen un simple acá, un simple allá y JTP y JTP. Así que la verdad que no sabe. Es para consultar. Es para consultar, pero en el PRINUA, cuando vos entras a la plataforma, tenés que poner con qué cargo o en qué universidad vas a categorizar. Uh-huh. Pero bueno, no está respuesta. Por eso, yo creo que es una pregunta a la convocatoria, sí, a la página de convocatoria, los lugares para consultar, es una pregunta que hay que hacer. Alguien preguntaba por los PICT. Sí, los PICT, claro que pueden servir para acreditar que uno pertenece a un proyecto de investigación, y además es conveniente porque duran 3 años. Entonces no tiene que estar cambiando todo el tiempo de proyecto. Acá preguntaban, pero ya lo respondió Caro, que si la institución está fuera de Argentina, se puede precargar, digo, si hicieron posgrados en otros lados, se puede cargar, o sea, buscando la institución a mano. Se busca a mano y bueno, y así se lo carga. Y ya queda cargada para el próximo. Lo que pasa es que esto a medida que van cargando, empiezan a estar todas. Sí, una vez que cargaron por primera vez UNRWA, después ponen UNRWA y ya les aparece para seleccionarla. Por eso es muy engorroso al principio y después ya se aceita, pero sigue siendo engorrosa. Bueno. Formación complementaria. Bueno, también estos sean estratégicos, digo, con los tiempos que tienen, ¿no? O sea, yo acá tengo cargado mi postdoctorado, pero también uno puede cargar cursos de posgrado, todos los cursos de posgrado. No necesariamente los que, si la maestría es cursada y escolarizada, donde te asignan una cantidad de materias, bueno, eso no. Pero si yo hice un curso de posgrado suelto de esa maestría o del doctorado, lo tengo a medio camino, pero ya cursé 3 o 4 seminarios del doctorado, bueno, es momento de cargarlo acá, lo mismo que las capacitaciones extracurriculares. Acá es medio librado a cargar, bueno, todo lo que uno cursó, lo que puede. También sean estratégicos, digo, a lo mejor de los últimos 10 años, de que lo que hace a su carrera o a su materia, su cargo docente y no tanto cualquier cosa. Una cosa es que el sistema, la plataforma te ordena cronológicamente. Sí. Entonces no hay problema, uno puede sentarse con los papeles, claro, y ir cargando, y después cronológicamente te los ordena por años. Que también hace mucho que hace. Sí, toda la información es importante, pero cuando el tiempo, digo, si no puede, sí. Digo, prioricen a lo mejor qué,
da cuenta mejor de mi trayectoria con el cargo que tengo ahora, con los proyectos de investigación que vengo sosteniendo y con mi formación. Después los cargos docentes y estos, bueno, acá cargar sí todos los cargos docentes que tuvieron en el nivel de grado y o posgrado, ¿no? Yo acá tengo mi cargo en UNRA y mi cargo en UNER, que son los dos cargos actuales, y cargos que tenía antes, ¿no? En UNC. O sea, acá es el momento de cargar todos los cargos rentados, ¿no? O sea, todos los JTP, adjuntos, titular que hayan tenido o que están teniendo ahora. Es importante que en esta plataforma, a nivel superior universitario o posgrado, se carguen los rentados. Después, nivel terciario en universitario, si dan clases en el nivel medio, y acá cursos de posgrado y o capacitaciones. Acá yo, por ejemplo, cargo clases de que di en diplomaturas, clases de posgrados que di en otras universidades. Entonces, esto también es muy... Los cargos docentes, también fíjense las dedicaciones, porque no todo el mundo sabe a veces qué dedicación tiene, pero digo, una dedicación simple se supone que es de 10 horas, una dedicación semi de 20, una full de, o exclusiva de 40, ¿no? Eso también, fíjense en las resoluciones. Perdón, Denis. Sí. Sí, en el caso de las diplomaturas de pregrado, ¿también los cargan ahí? Yo acá le puse curso de posgrado y capacitaciones extracurriculares. Y me lo han puntuado bien con eso, pero no sé si va acá. Acá empieza como esto que decía Alberto, de ver qué lugares uno va ocupando. Yo los tengo acá. Sí, yo te iba a preguntar también. En el caso de docencia, pero que no es con cargo de designación, sino con contrato, por ejemplo. Es rentado, pero con un contrato. ¿Hay resolución? ¿Sí hay resolución? No hay problema. El problema es que no se le paga esto de que. Claro. Ni siquiera darme dos clases. No, claro, sí, rentado, con contrato, sí está resolución. ¿Cómo? Hay que cargar un título de resoluciones. No me acuerdo qué cargo. Me parece que no. No, no lo piden la resolución. Ahí está la posibilidad de otros cargos, ahí uno puede. Acá en otros cargos uno puede cargar, por ejemplo, yo en su momento, cuando empecé a completar este CBA del 2010, o sea, cargué las inscripciones que tenía en la universidad, o sea, como, porque acá podés poner cargos no rentados también. Cargos en investigación, y más de, yo tengo mis becas, pero digo, un investigador de CONICET puede cargar acá, si hay alguien que también hace, no sé, acá me entra duda si con... Es reconocido como investigador docente de la universidad porque tiene un semi, en ese semi hace investigación, si se puede cargar acá, pero creo que no, o sea, son los cargos, no, de CONICET nomás. Acá. No, CONICET, de INTA. CONICET, INTA, INTI. Universidades que sí tienen un régimen propio. Ah, de CONICET que tienen el carrera investigador. Carrera investigador, bien. Entonces, acá solo los cargos reconocidos, digamos, como de investigación. Acá ya aparece, por ejemplo, en el CBA, si tienen categorización de programas de incentivos viejas. Claro. ¿No? Bueno, cargos de gestión institucional, quienes tienen cargos de gestión en las universidades o en otros espacios de ciencia y técnica, y otros cargos. Y después vienen, sí, los antecedentes, que también es engorroso, ¿no? Vamos a sacar esto. Si tienen becarios a cargo, las becas SIN pueden cargarlas, o sea, si son tutores o tutoras de becas SIN o de becas CONICET, pueden cargarlas acá. Si tienen tesistas, o sea, si han acompañado procesos de trabajo finales. Esto es muy sencillo porque en realidad creo que te piden nomás el nombre de la tesista y el título. Y sí, ¿de qué universidad? Si tienen a cargo investigadores, si han tenido a cargo pasantes, y más de siempre es investigación más desarrollo, ¿no? O personal técnico y de apoyo. Y acá sí es como lo más importante, o sea, es importante dar cuenta que formamos en recursos humanos, sobre todo para defender qué categoría. Veíamos antes que hay categorías que pide que tengas o cumplas formación de recursos humanos, que hayas acompañado algún proceso de trabajo final. Y después sí, los proyectos de financiamiento en CIT. Acá se carga todo lo que tiene dinero, subsidios, y que tiene una resolución. Todos los proyectos de UNRAF en los cuales participen, tanto como director, directora, codirector,
integrantes, los PICT que nombraron recién, los PIC. Bueno, el año pasado UNRAF tuvo una convocatoria PICTO que todavía no está. Todos los proyectos de investigación en los que hayan estado anteriormente y en los que estén actual, fundamental eso también, los que estén actualmente, ¿no? Proyectos de extensión y vinculación y transferencia también, lo que tenga financiamiento, ¿no? Y ahora vemos algunos, si quieren. La Secretaría de Articulación de UNRAF ya lleva la segunda o tercera convocatoria de proyectos de articulación. Bueno, eso se puede cargar acá, ya se estudiaron las resoluciones, las aprobaciones, se puede cargar acá. Proyectos de comunicación pública de la ciencia y técnica con financiamiento. Provincia, por ejemplo, hace varios años viene sacando financiamiento especial para divulgación de la ciencia. Bueno, si tuvieron alguno de esos proyectos, lo pueden cargar acá. No sé, veamos alguno de estos proyectos de investigación. Este es un proyecto que nos salió en provincia, en el marco de provincia, con el que están Ramiro, Mayra, ya la vi. También la descripción. ¿Qué tipo de investigación hacen? Si investigación básica, aplicada, desarrollo experimental o tecnológico. El nombre del proyecto, cuándo inicia y hasta cuándo finaliza. Una descripción, las áreas, las palabras clave, el monto. ¿Quién evalúa? ¿Quién ejecuta? ¿Quién financia? Y acá ponen el porcentaje. Eso suele ser engorroso. ¿Quién es la directora, el codirector y las fechas? Lo mismo con los proyectos de articulación, de vinculación y transferencia. También uno tiene muchos proyectos, por ejemplo, de transferencia con empresas, con instituciones, digo, quienes están en el UNRAFPEC, digo, pueden cargarlo acá, en esta parte, sobre todo si tienen financiamiento. Los proyectos que se han presentado a provincia, los proyectos más a nivel de agencia, de nación, también se puede cargar acá. Y después en esta, en extensión, va todo aquello que no necesariamente tiene financiamiento. Comunicación pública de la ciencia y la tecnología. Si salieron en un canal de televisión, si salieron en el diario, si escribieron una nota para la revista del pueblo, si armaron un video para divulgar el proyecto de investigación, o de articulación, digo, todo lo que tenga que ver con divulgación de la ciencia y la tecnología, va cargado acá. Si estuvieron en una conferencia pública que los invitó a determinada escuela a contar sobre lo que vienen realizando en el marco de la cátedra, bueno, baja. Prestación de servicios sociales y comunitarios, bueno, y acá también es como ir viendo qué poner en cada uno de estos lugares. En mi caso participé de dos censos barriales en la universidad, con la Universidad Nacional de Córdoba, a partir de dos barrios que necesitaban ser censados, y bueno, como eran STAN, Servicio de Alta Vinculación Tecnológica, creo que se llama, digo, prestábamos un servicio con el equipo a una comunidad que era un barrio, bueno, los cargué acá. Hay veces que hay demandas, digamos, de instituciones, de organizaciones, que llegan a la universidad, se pueden cargar en esta pestaña. Producción y divulgación artística o cultural, bueno, la mía está vacía. Sí, si cargas del lado científico, no se espera que alguien que haga de hobby y toque el piano lo ponga en el portal. Pero bueno, digo, quienes tienen más un perfil, ¿sabes? También en la universidad acá hay carreras más vinculadas a lo que es la cultura, la innovación, el arte, digo, podrían ir también cargar acá estas producciones. Perdón, tengo bien eso, por ejemplo, yo tengo trayectoria artística y gané un Fondo Nacional de las Artes, que dinero, y bien antecedentes. ¿Y cuál es tu trayectoria de trabajo? Comunicación, bueno, acá doy clases de guión, pero investigación en todo. Claro. Y hay fondos, por eso no puede ir a la excedente. Hay un fondo de premios también. Hay un fondo de premios. Que ahí capaz que vaya a premios. Sí, yo creo que debería premios. Además, muy poca gente tiene premios. En esto que decía Alberto de ir completando y lo que tenés. Bien. Sí, también, digo, a lo mejor estas dos pestañas están más ligadas a actividades que uno realiza desde la universidad y todo lo que es producción más, en el caso que mencionabas, May, lo puedes poner en premios o en producción artística audiovisual, que hay otra pestaña, me parece. Bueno, evaluación, si han evaluado trabajo de tesis, tesinas, trabajos finales, quienes tienen mucha trayectoria y no cargaron nunca el CBA, a lo mejor coloquen uno por año, no sé, como para dar cuenta que uno tiene una,
trayectoria en eso. Si han evaluado programas o proyectos de investigación y extensión, la universidad convoca, por ejemplo, en el caso de UNRAP, convoca evaluadores externos e internos. Bueno, a lo mejor cumplieron un rol en algún momento de esos, lo pueden cargar ahí. Evaluación en trabajo de revista y ciencia y tecnología. A veces te convocan como evaluadoras para un artículo, también se pone ahí. Evaluación institucional, otro tipo de evaluación. Bueno, también. Acá quizás sí, para que les... Sí. Perdón, yo tengo una duda, porque ahí me fui a fijar. Hay una pestaña que es becas recibidas. ¿Dónde ponemos las becas? En las becas. Ok, no, porque antes estábamos viendo que vos, Deni, las habías cargado en, ¿cómo era? En actividades extracurriculares, puede ser. A la carrera que hiciste, o sea, me parece que las podés poner cuando cargas el doctorado o cuando cargas la maestría. Ahí puedes cargar unas becas y si no puedes cargarlas en... O sea, no hay problema con que la información esté repetida. Ponele, a ver, yo sigo tu consejo y la cargo en actividades extracurriculares. Porque como vos dijiste, te lo evaluaron bien. Y lo cargo también en becas recibidas. En la formación, cuando te dice el doctorado, te pregunta si lo hiciste con beca. Creo. Sí. Y luego, en cargos, creo que está la opción de poner becas. En también. Está en antecedente financiamiento de ciencia y tecnología. En la última dice becas recibidas. Está repetido. Sí, yo tengo cargado acá tres becas. La de postdoctoral, porque no la podía. En el CBA no la cargo en otro lado, entonces la cargué acá. Y después tengo la beca, una de Claxo que me salió, y una de. Sí, en realidad aparece acá el CIEX, pero es acá una beca para hacer otro curso de doctorado en la Sí, yo digo, si tienen tiempo, ante la duda lo reiteran. Lo repiten. Pero entonces en cargos no está la opción. En cargos no debe estar la opción para poner la beca. O sea que ante la duda, repetimos la información en las dos pestañas que tenemos. No, dudas. En este caso, por ejemplo, si vos en formación ponés que hiciste el doctorado con una beca de CONICET y luego en beca ponés que tuviste una beca de CONICET, y yo lo repetí. Es cierto. Que está pensado para dos cosas, porque está pensado, por un lado, si tuviste apoyo para hacer tu doctorado, y por otro lado está pensado para las becas que no son ligadas a un doctorado o una maestría. La beca de postdoctorado no va con ningún título. No, me parece que lo que hay que precisar en esa pestaña, esas pestañas, que estamos hablando de cargos. Sí. Cargos en investigación. Uh-huh. O sí. Desarrollo tecnológico y demás cargos. Sí, sí. Por eso el rubro beca está completamente aparte. Sí. No, pero donde se repite la información. Claro. Porque te dice, te voy a citar el doctorado y te pregunto si lo hiciste con beca. En poder repetir. Claro. Sí. La ventana es ¿sí? Pues yo creo que me dio una beca simple cuando quisiera. Tuvo una beca. Claro. Sí, acá en antecedentes está, otras actividades. No, pero a mí está la información donde se repetía lo de la beca. ¿El financiamiento estaba con beca? Bien. Y después lo último que queda es producción y servicios. Bueno, acá se carga todo lo que es publicaciones de artículos, libros, partes de libros y trabajos en eventos científicos tecnológicos publicados. Esta es una diferencia que hay que tener en cuenta. No todos los trabajos que se realizan en un congreso son publicados. El caso de las jornadas que mencionaban al comienzo de UNRAF que se realizaron el año pasado son una participación en un congreso con publicación. ¿Se entiende? Entonces, a veces vamos a congresos en donde se publica la ponencia, y a veces vamos a congresos en donde no se publica la ponencia, y a veces vamos a congresos en donde decidimos que no se publica la ponencia porque ya vamos a escribir un artículo, entonces para no repetir información. Entonces, en trabajo en eventos científicos tecnológicos publicados hay que cargar lo que está publicado porque no te va a dejar cargarlo si vos no pones un ICBN, creo. O sea, se va a limitar. Las actas de congreso no.
siempre tienen ICBN. No todas, no todas. No, igual, acá, este por ejemplo me dejó cargar sin ICBN. Ah, el de no, CONICET te obliga a cargarlo con ICBN. No, sí. Por eso no te dejo. Porque es un trabajo que yo tengo que no tiene. También, ¿por qué es borroso esto? Porque uno hace una publicación y el resumen, y ya la publicación se olvidó hace 15 años, bueno, y hay que cargar un resumen sí o sí de esa publicación. Entonces, es borroso. Y, si es que no sé qué dijo. Bueno, capaz que hay mucha gente conectada. Yo mientras tanto tengo una pregunta. ¿Cuándo sé si me dan la categoría o no? ¿Cómo se sabe? Es una notificación con una resolución. No recuerdo, a veces he demorado 2 años, pero a día decía algo. Cuando yo contaba, cuando empezó a degradarse el programa. Pero esto, la idea es que no sé, llegue un año, me imagino yo. Sí. Y te hacen una notificación, con una devolución. O sea, te dice, no sé cómo puede esto. No, no es una. Suele ser un párrafo, no pero lo justifica. Bueno, acá también se cargan las tesis, otro tipo de publicaciones que tengan, no sé, a lo mejor que no tengan ICBN, traducciones, sacaban traducciones también. Manuales de trabajo práctico. Manuales de trabajo práctico. Y en informes técnicos, todos aquellos informes que han elaborado para alguien o para algo. Por ejemplo, yo antes contaba, armamos en su momento, realizamos 2 censos poblacionales en 2 barrios en la ciudad de Córdoba y con eso hicimos 2 informes técnicos vinculados a esos barrios. Informes de, no sé, me salen siempre ejemplos de las sociales porque son donde me desenvuelvo, pero a lo mejor la universidad pide un informe de evaluación de una situación que se las encarga un grupo de investigadores y va a un informe. Bueno, los informes técnicos tienen ciertas características que no es lo mismo que una publicación en una revista. Bien. Y lo último, en otros antecedentes, acá sí va, como acá está bueno diversificar también aquellas cosas que no las pusieron en otro lado, a lo mejor pueden ir acá. Por ejemplo. Se han participado en organización de eventos científicos y tecnológicos, en jornadas de trabajo, en jornadas de investigación, en jornadas de extensión, se han armado alguna mesa, digo, todo eso lo pueden cargar acá. Acá van los trabajos que no son publicados en congresos, pero que participaron de congresos. Si participan en redes temáticas o institucionales, no sé, investigadores, bueno, yo participo del grupo a la red de investigadores e investigadoras sobre migraciones de Argentina, una red integrada por todos investigadores e investigadoras sobre migraciones. No sé, red de soberanía alimentaria, red de, digo, si participan en alguna de esas redes, es el momento de cargarlo acá. ¿Y grupos de estudio o grupos de investigación? También, acá, o grupos de investigación que no tengan subsidio, porque una cosa es un proyecto sin atención. Y otra cosa son los grupos de trabajo e investigación, los de Claxo, por ejemplo, si alguien está Claxo, va ahí. Por ejemplo, ustedes tienen grupos ahí. Hay, sí. Porque acá va como todo lo formal, pero que no necesariamente tiene que tener subsidio. En lo otro cargamos todos los proyectos que son subsidiados y que tienen un periodo de tiempo. Y membresías y asociaciones de CIT profesionales, digo, super, no sé, son abogados y pertenecen al colegio de abogados, qué sé yo, acá pueden también ir bien. Y los premios. Como verás, no tengo ninguno. Ni siquiera distinguir. Bueno, ahí van los premios. Lo mismo es la parte de producción, la de servicios. Ah. La parte artística. Y ahí te piden también los montos de los servicios. Ahí vemos. Perdón, publicaciones, sí. Acá están las publicaciones, acá están los desarrollos tecnológicos, organizacionales y sociocomunitarios. Es bien amplio porque contempla, digamos, a todas las grandes áreas, ¿no?
En mi caso, desarrollo de procesos de gestión pública, por ejemplo, acompañé un proceso de la Secretaría de Educación de del municipio durante un año en el desarrollo de unos talleres, lo cargué acá. Pero bueno, acá hay que ir viendo desarrollo de procesos de gestión empresarial. Si no se le realizaron el plan de compra de máquinas, no sé, a una empresa, Isla, Luis me podrá ayudar un poco más que puede ir, o le diseñaron el sistema de, de la informática a una empresa que los contrató, procesos comunitarios también, si, no sé, desarrollar alguna herramienta para una organización, productos, procesos productivos y sistemas tecnológicos también, si desarrollaron alguno de estos sistemas con alguien. También van las patentes, creo, por acá, en este me parece que van. En estas opciones pregunta si tienen patentes las cosas. Y ahí producción artística, quizás para aquellos que tienen un perfil más artístico. Yo acá, por ejemplo, cargamos el sitio web que participamos con el. Y ahora acá se puede cargar eso como audiovisual multimedia, ¿no? Género literario, narrativo, digo, la UNRWA, por ejemplo, tiene un libro que compila. A partir de un taller que se hizo de escritura narrativa, creativa, se hizo un libro, digo, eso se puede cargar acá, bueno, hay que ir viendo dónde uno, si desarrollaron un guión, otro tipo de género, otra producción artística. Y me quedan servicios, por ejemplo, en mi caso, el año pasado, no, el anterior, ACNUR, Naciones Unidas, llamó a un equipo de investigadoras para hacer trabajo de campo con entrevistas. Y bueno, yo participé de la producción de esos datos y del análisis de esos datos, entonces lo cargué acá como un servicio que le presté a ACNUR, ¿no? A Naciones Unidas. También, si han prestado servicios profesionales a terceros, eso pueden ir viendo también acá que cargo. Esto es engorroso, requiere tiempo, hay poco tiempo, hay un mes y medio. Por eso, sugerencia, me parece que está bueno que vean qué quieren cargar. A lo mejor no todo esto, a lo mejor no cargo los 500 tesistas que tuve, cargo uno por año para dar cuenta que vengo sosteniendo un trabajo de formación de recursos humanos durante todos los años. Los proyectos de investigación subsidiados sí carguen todo, porque de alguna manera lo que nos están evaluando es el trabajo docente de investigación, los cargos docentes también carguen todo, y después ir viendo, digo, esto lo pongo acá, lo repito acá, lo pongo en otro lado. Una vez que cargaron esto ya se habilitó, y este es el segundo paso que hay que dar, la plataforma de Prinual, que es esta, no sé si se ve todo, esto no sé cómo ocultarlo, esto. Ahí va. Bueno, ahí lo pongo. Hay que entrar con el quick y una clave. En mi caso, yo ya tenía un usuario y una clave. Yo no por eso no estoy para. Por eso no estoy. Con el mismo usuario. Bueno, no, hay opciones acá, ¿no? Olvidé mi usuario clave, nuevo usuario. Fíjense acá qué opción tiene que utilizar cada una de ustedes, ¿no? Y ahí les muestro un poco esta plataforma. Denme dos segundos. Tengo que ver. Una aclaración importante también que ellos remarcaron es que Severa y Prinual, o sea, son dos temas que dialogan, pero que no hay una migración automática. Sí, cada cambio que ustedes hagan en el Severa van a tener que volver a migrar, ¿no? O sea, esta es la página de Prinual, ¿no? Que es luego del quiz, y bueno, se tiene que hacer un usuario, quienes tienen ya un usuario, bueno, recuperar la contraseña que te dio 10. Acá hay como preguntas frecuentes que está bueno
tenerlas y son instructivos que en general no hay dificultades si uno los lee, pero bueno, siempre aparecen dudas. El paso principal que hay que hacer es importar, yo estoy señalando acá, pero bueno, acá es importar el CBA, ¿no? O si uno lee todo el instructivo, lo que van a decir primero es que hay que importar el CBA. Currículum CBA, lo voy a importación, currículum CBA, yo ya lo importé esta mañana probando, ¿no? Importar datos del CBA, ya hay 90 personas en cola para importar, o sea, esto puede estallar el último día, por eso hay que hacerlo con tiempo, no lo hagan el 31 de mayo. No, pero tampoco da cuenta la recomendación, que uno cargue todo, pero que todavía no envíe. Ah, sí, también eso iba a decir, no envíen nada. Porque siempre pasa de que encuentran algún error. Yo esto lo hice, pero todavía no lo envié porque me aparece una duda que no sé si es que el sistema no está bien así todavía o no. Entonces, acá, 90 personas de cuál van a importar, puede demorar un minuto, pero si hay 500 personas, puede demorar más. Por eso, la importación de esto, háganlo, salvo que estén esperando, no sé, el resultado de una publicación que la quieren cargar porque les parece importante o... No sé, los proyectos de articulación de uno, si presentaron justo los resultados están siendo por ahora, o alguna convocatoria de PROI. Esto fíjense, pero bueno, vayan cargando el CBA lo más completo que tienen. Importan datos, le llega un mail que el dato está importado y aparece importación OC, ¿no? Y el C, importación acá, OC. Y el segundo paso tiene que ver con la solicitud de categorización, que acá es, uno puede recusar evaluadores. O sea, aquellas personas que no quiere, porque no quiere que las evalúen, por problemas personales, hasta porque es un amigo y no quiero que me evalúe o trabajamos en el mismo equipo. No, digo, lo del amigo no es de esas. No, porque ya directamente el que se excusa es el evaluador. Porque si no, uno tendría que empezar a sacar todo de la universidad. Bueno, entonces se excusan si hay alguien que sabe que los va a evaluar negativamente y no quiere que la maneja. Un tema por el cual, digamos, ¿ustedes consideran que lo van a evaluar negativamente? ¿Tuvieron alguna disputa académica o personal? Bueno, acá tienen que poner el área. ¿Se acuerdan que veíamos el problema? ¿En qué área ustedes quieren que los evalúen? En mi caso, las ciencias sociales y la comunicación, porque es donde tengo trayectoria. Eso cambió, porque yo estoy categorizado en el área de biología. Y ahí también. Natural. Tipo de llamado. Si es la permanencia, en la misma categoría para aquellos que están categorizados. Si es la promoción para aquellos que están categorizados y quieren aspirar a una categoría mayor. O si es el ingreso, como es en mi caso, que no estoy categorizada, ¿no? Y acá es lo que me entra duda, que habría que preguntar desde la secretaría, porque a mí no me aparece el cargo docente por el cual me voy a categorizar. O sea, habría que probar con otros, con otro. No te parece. No. ¿Y no te parece cómo completarlo? No. Lo que sí me parece es que jubilada no estoy, entonces tengo que poner no. Si tengo becas de investigación, ¿qué son becas de investigación? Becas para maestría o doctorado. Para eso se entiende por beca de investigación. No tengo domicilio. Y si uno. Yo puse documentación a tu punta. Si uno va. Lo podés guardar a esto en borrador, porque ya importaste los datos. Podés imprimir el CV, que ahí ves qué es lo que te aparece de tu CV, del CVAR. Generar constancia de presentación. Esto es un simulacro. A ver si se me abrió. Hola, Deni, ¿puedo hacer una intervención? Sí. ¿Qué tal? Vale. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Entre las preguntas frecuentes, o en la sección que aparece de las preguntas, hay una de esas respecto a qué sucede cuando los cargos que tengo no figuran y la indicación es comunicarse con la universidad, porque es la universidad la responsable. Aclaramos que hace un par de semanas hubo una capacitación, creo que está María del Valle acá también
y hay una información que una debía elevarla al programa, entiendo que la elevó en tiempo y forma, hay que reclamarle al programa porque todavía no está disponible, pero sí. Debiera estar buscando. Claro, porque lo que sucedió previo, digamos, todo esto que estamos contando, es que las universidades tuvieron que mandar, digamos, su planta docente, igual. Valle, pero en el boom estamos en 2017, entiendo. Sí, permiso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros tuvimos una capacitación y efectivamente, nosotros desde el 2017 que mensualmente informamos a través del RUN todos los cargos docentes. Entiendo que la carga la iban a hacer a fines de marzo. Quizás todavía no han exportado la información porque es bastante amplia, pero quizás démosle unos días más, los cargos nuestros deberían aparecer sin ningún tipo de problema. Por eso, como decía gracias. Alberto, sí, no, gracias, pagamos las cosas, pero no mandemos. Yo tengo una duda en esta página donde estabas recién, en lo de beca, es si vos estás cursando una maestría o un doctorado con una beca. Exacto. Y ahí hay unos algunos detalles vinculados a qué tipo de beca, porque ahí entra, por ejemplo, quienes tienen becas CONICET, hay que ver bien la letra, lo que dice, si vinculado a eso, pero está chequeado, digo, están las preguntas frecuentes. O sea, Deni, pero por ejemplo, yo en mi caso que tengo una beca postdoc, digamos, que no estoy haciendo un doctorado ni una maestría, ¿pongo o no pongo? No. Sí, pero acá en beca sí es para beca de maestría o doctorado, y el postdoctorado no. O sea, eso es lo que entendí yo de leer el reglamento. ¿En cuál? Acá en el PRINUAR. En el PRINUAR. Sí, no, acá en ese decido, ¿no? Sí, tenés razón. No, o sea, acá es si uno está haciendo una maestría o el doctorado con beca de investigación. Sí. O sea, mi punto es si es una beca económica o una beca de investigación. Ahí está la distinción que yo me parece que... Beca de investigación sería que la universidad, por ejemplo, financia algunos docentes para que hagan su estudio de posgrado, o que CONICET, en este caso, podría financiar un doctorado. Pero si son becas de financiamiento en términos económicos, me parece que es no. O sea, son becas de investigación, gente que funciona de ciencia y técnica que lo está financiando para formarse. Normalmente ahí la cláusula de exclusividad suele ser como el factor más determinante para ver si es una beca de investigación, digamos. O sea, son becas de exclusividad. No es muy chévere, pero creo que también es para ver cuál es tu dedicación. Exacto. Porque tú tienes un cargo simple, pero también tienes una beca de investigación que se considera un fondo. Claro, te podrías postular a una categoría, con una beca de investigación. Sí, eso es lo que está en las preguntas frecuentes que no quise ahondar ahora, pero para quienes tienen simple y tienen una beca de investigación, ¿no? De la universidad o de CONICET, por ejemplo, podrían categorizarse financiero. Sí, por ahí en este caso entraría uno o dos, pero quieren ponerse. Claro, en ese caso. Sí, déjenme chequear eso, porque no tenía todo claro. Esto les quería mostrar. Generar la constancia de presentación. Ahí te va. Que es un simulacro, por eso dice borrador. Fíjense que acá, en datos del cargo vigente al momento, no me aparece cargado, que es todo lo que decía recién antes. O sea, y acá si ponen sí, posee beca, a ver si se pone sí en este caso. Esto es lo que me desglosaba, por eso lo tenía. Si es para doctorado, maestría, el nombre del director, y hay que buscar un archivo a esto. No te da la opción para un postdoc, por ejemplo. Eso es lo que, por eso está, es lo que tengo. Sabía que no. Sí. Entonces, una vez que importaron, completaron esto, se debería poder presentar la solicitud, que es lo que no vamos a hacer, porque en mi caso, por ejemplo, no tengo cargado todavía el cargo docente. Que no tengo cargado yo igual cuando abrí el PRINUAR te va a preguntar en qué universidad vos querés anclarlo. Y yo puse en UNRA, porque tengo mayor dedicación en UNRA. No probé con la otra universidad, pero bueno. Denise, ¿hay en lo de las metas de investigación en la universidad?
instancia tengan para mantener a mis incorporados. Para mí ahí podría ir acá. Sí, sí, no finalmente conocer, o sea, sí, sí, por eso digo, sí, porque aparte la universidad financia con esta idea de formar docentes e investigadores. O sea, para mí ahí sí iría en eso. Dejo de compartir, que no sé cómo se hace. Cargo, por ejemplo, yo en mi caso tengo dos cargos simples, por la misma como categoría, o sea, la misma jerarquía. O sea, ¿cómo elegimos el mejor cargo que tengamos, digamos, para postular? Yo creo que te lo va a cargar automáticamente, ¿no? Te lo va a cargar de la información que la universidad ha enviado a la SPU. No es que vos vas a elegir. Lo que yo no tengo en claro es qué hace, por ejemplo, en los casos en los que tienen dos cargos. Dos cargos. Es lo que le hemos pedido a las autoridades que hagan la consulta, a la página de consulta, porque la verdad es que no lo tenemos claro. Lo que pregunta Juliana es que si vos tenés dos cargos simples en una misma universidad. Vos elegís esa universidad, sin duda. Vos elegís esa universidad, pero tenés que elegir qué cargo categorizás o ahí categorizás todo. Yo creo que dos siempre se suman, pero lo que no sé es cómo automáticamente te elige el cargo. No sé si te dirá dos cargos simples. Claro. No sé. Eso tampoco lo he hecho. ¿Te dejes elegir? Quizás cuando vas. Para mí hay gente que le quiere donde la misma cargo no tenga que elegir. Lo que pasa es que a mí no me aparece nada. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué tal? La consulta es por los cargos no ordinarios, digamos, que tienen menos de 2 años de antigüedad. En las bases lo que dice es que se van a categorizar a pedido de la universidad. Quería saber si tienen idea de eso, qué significa. Bueno, no sé, acá me parece que le corresponde a la universidad. ¿Qué? Lo que le hubo, María, ¿no? Pedir excepcionalidad, digamos, pero esa excepcionalidad te la tiene que tramitar la universidad, no una persona, ¿se entiende? No sé si. Sí, Valle elevó todos los cargos que hay, todos. Pero hay cargos que debe haber elevado que no tienen 2 años de antigüedad. Entonces ahí hay que pedir una excepcionalidad. O sea, los cargos del año pasado, por ejemplo. ¿Se escuchó? No se escuchó, perdón. Claro, que Pinoal detecta, o sea, que tienen menos de 2 años de antigüedad, elevan la consulta a la universidad, entonces la universidad es quien elabora el informe. La universidad es quien responde a Pinoal si es pertinente o no. Ok, y eso está pensado ya cómo va a tramitarse o. Sí, se va, no estamos todavía, bueno, cómo será que reciclar. Lo que explicaron en la capacitación interna que nos dieron en su momento es que una vez que Pinoar, o sea, uno carga información, el investigador va a cargar la información, después Pinoar detecta que tiene menos de 2 años de antigüedad, entonces para los investigadores que están en esta situación, Pinoar eleva y hace la consulta a la misma a la universidad. Entonces es la universidad la que va a elaborar esos informes de acuerdo a lo que considere estratégico, institucionales y demás. Ese. Ok, por eso la consulta es cuál es o sea, cómo, quién, dónde se va a evaluar eso. Todavía no está definido quizás. No, la verdad que no está definido, pero sería una cuestión a revisar entre las facultades y el centro de calado. La universidad tiene que tratar de aceptar, pero la universidad de Vierga. Te van a preguntar, como son cargos nuevos, para ver si continúa el docente, pero a la universidad siempre le conviene que el
No, y que se categorice por la humanidad. De todas formas, esto hay que esperar el primer. Sí, esto de, o sea, está, es importante categorizarse, digo, para quienes hacen trabajo docente, investigación, y lo último en esto, que posiciona a la universidad en otro lugar a nivel nacional, y al mismo tiempo, si no van a categorizarse, porque no cumplen con los requisitos, porque es importante completar ese plan, o sea, como parte de las actividades propias del trabajo docente quienes estamos trabajando en universidades nacionales, empezar a completar este tipo de sistemas que lo que hace es compilar información, que el día de mañana se hace una base de datos para, hay que buscar evaluadores y buscamos por medio del CBAR, digo, para los concursos, entonces, para quienes quizás recién están como empapando un poco de esta lógica, el CBAR es un primer paso para todos y todas, de empezar a completar, digo, las actividades que hacemos al interior de las universidades en las cuales trabajamos, de las de ciencia, tecnología, transferencia, y bueno, esto, motivar a todos y a todas a que se categorizan, ¿no? Me parece que es importante, y sobre todo porque si no van a haber que esperar 2 años de nuevo para quienes no lo hacen, a lo mejor es pensar en la categoría 5, pero bueno, es un sistema de evaluación que posiciona al trabajo docente, al trabajo de investigación y docencia a nivel nacional y a la particular. Así como Primoar absorbe los datos de CBAR, CONEAU Global también absorbe los datos de CBAR. Entonces, bueno, CONEAU también accede a toda la base de datos. Es muy probable que la universidad en algún momento tenga que tener su propio sistema, porque con eso puede hacer los concursos, puede evaluar los currículos del proyecto, o sea, creo que nadie lo carga. Nadie lo carga. El sistema de las universidades es igual al CBAR y es lo que decía Alberto al comienzo, se puede importar un sistema a otro, entonces si ya van cargando CBAR, el día que la UNRWA habilita su propio sistema, son muy iguales y se usa la misma, se importa. Yo tenía una pregunta. En términos de la antigüedad, en Urra yo tengo de 100 años, de casi un año, pero en la UNED trabajo en un seminario que estaba estudiando desde 2003. ¿Con Carlos? No es con Carlos, por eso es que te tuve lo que me dijiste justamente. Soy una docente invitada que te pagan en una. Nosotros interpretamos de una determinada manera y resulta que estaba equivocado. Lo mejor es preguntar, o sea, esta antigüedad se puede contar, yo aparezco en la lista de los docentes y me pagan, pero no tengo una resolución en nombramiento. No lo quiero por la categoría, sino por la antigüedad de los años. Directamente preguntar. Si no, vamos a hacer interpretaciones y no es fácil. Hay un mensaje. Sí, pero no, dice que se tengan que retirar. Bien. Es que habíamos dicho que a las 3:30. Sí, también. El lunes a las 10 de la mañana, lunes 17, perdón. En una hora, digo, si hay consultas sobre cargos del CBA y a lo mejor podemos ver rival, hay cosas que, como decía Alberto, a mí me exceden, no tengo la respuesta porque
parece que hay que consultar desde la universidad, pero sí, si hay alguna cosa vinculada al CBA, a dónde cargar, cómo cargar, la secretaría manda un link. Exacto. El mismo link es un mismo de la web. O podemos ver, digo, a lo mejor, no es que tengo las respuestas ni soy experta en CBA, pero bueno, digo, podemos ir viendo dónde cargar de acuerdo a las trayectorias de cada uno e ir completando esos puntos para tener una buena presentación. Así que quienes tienen dudas, por eso. Gracias. Muchas gracias, saludos. Saludos a Leoncito. Hola, que saluda el pequeño. Chao, muchas gracias. Hasta luego.